hemos cambiado de nuevo de posición y quisiera hablarles ahora de una tercera fase que sería tanto a nivel individual como colectivo, que sería la fase que llamo de tratamiento. ¿Cómo es la fase de tratamiento en una psicoterapia? El paciente y el terapeuta ya se conocen, ya han estado juntos para el terapeuta. Ha esperado, ha escuchado al paciente, le ha contado su historia, le ha contado su vida. El terapeuta ha ido trabajando en su mente con todos esos datos que el paciente le da. Esos datos los ha relacionado con su experiencia y con su saber en psicopatología y en psicología, y está elaborando ya en su mente una respuesta terapéutica a esos problemas que el paciente le ha presentado. Está haciendo todo un trabajo mental, aunque no hable, aunque no diga muchas cosas al paciente, está haciendo todo un trabajo mental. Cuando acaba ese proceso de diagnóstico, que no es muy largo, el terapeuta le dice al paciente: mire, le he escuchado, le he entendido, o por lo menos he intentado entenderle, y le indico, le explica un poco lo que ha pensado, lo que él piensa de todo lo que le ha dicho, y entonces le propone una acción terapéutica, un tipo de terapia. Hay diversos tipos de terapias, hay diversas soluciones. Desde la teoría y la técnica psicoanalítica no hay una sola terapia. Hay terapias familiares, hay terapias de grupo, hay terapias individuales que son terapias de apoyo. Hay terapias que llamamos, digamos, de esclarecimiento, pero que tampoco en las cuales no se hace un trabajo excesivamente profundo. Y luego está el psicoanálisis clásico, donde, que es apto para algún tipo de pacientes, donde ya se hace un trabajo muy amplio y muy profundo y con más tiempo por delante. Y el paciente tiene que tener, para hacer ese tratamiento más profundo y más prolongado y más amplio, una serie de características y cualidades que en esa fase de diagnóstico el terapeuta y el paciente han ido estudiando y han llegado a una conclusión, o llegan a una conclusión que el terapeuta expone al paciente, y entre los dos llegan a un acuerdo. Bien, entonces empieza, como digo, la fase de tratamiento. La fase de tratamiento es un proceso complejo, dinámico, dialéctico. Es un proceso donde cada vez que el paciente llega a una sesión y habla de algo de su vida, y habla de todo, puede hablar de sus sueños, puede hablar de la relación con su mujer, puede hablar de su trabajo, puede hablar de sus amigos, puede hablar de sus deseos, de sus decepciones, de sus tristezas, de sus alegrías, de sus proyectos, puede hablar de su pasado, puede hablar de su futuro, de su presente. Mientras todo ese material, mientras se va formando ese gran sistema de comunicación, esa gran red de comunicación que tiene muchísimos nudos, que es una especie de, vamos, pongo por caso un poco la sinapsis cerebral, ¿no?, donde millones de neuronas se conectan unas con otras, porque aquí en la relación terapéutica millones también de digamos, de elementos psíquicos, que son elementos internos y externos, se van conectando unos con otros, formando una gran urdimbre y una gran red sesión tras sesión. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo eso? A todo eso hay que buscarle un sentido. Mire, una cosa que en la medida en que yo he ido teniendo más experiencia, para mí ha sido más importante, ha sido la búsqueda de sentido. Es decir, cuando yo estoy con un paciente en una sesión, lo que intento es buscar sentido a aquello que me está diciendo. El otro día yo recibí a un adolescente, un chico de 18 años. Él me habló de una serie de cosas. Lo que yo hice durante toda la sesión, durante esta primera sesión, es intentar ver qué sentido tenía aquello que me estaba diciendo, qué me estaba queriendo contar, qué sentido tendrían todos aquellos elementos dispersos de los que él me hablaba. ¿Algún tipo de sentido tenía? Yo tenía que buscar ese sentido, tenía que buscar ese sentido. Y eso fue lo que hice. Era una primera aproximación al sentido de la vida de esta persona. A nivel social tenemos que hacer igual, tenemos que hacer igual. Nos juntamos todos, nos unimos todos, formamos un gran grupo,
Esto se puede hacer, como he dicho, a través de muchos medios, los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de grupos de sindicatos, de reuniones con los vecinos, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de estudiantes, de asociaciones de barrio, de grupos de todo tipo. Entonces, vamos realmente intentando ver, a ver, todos estos problemas, toda esta historia colectiva que hemos vivido en los últimos siglos y en los últimos años, toda esta crisis de la que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene? Tenemos que encontrar un sentido para no ir dando palos de ciego. Un terapeuta puede también dar muchos palos de ciego. Yo puedo decirle a un paciente, pues me está hablando una cosa y le digo una cosita por acá, otra cosita por allá, otra cosita por allá. Pero debo callarme la boca. Sí, callarme la boca hasta que no encuentre un sentido. Y lo que le diga al paciente es porque yo, tras un trabajo de elaboración mental, tras un trabajo de relación, tras un trabajo que conecta múltiples puntos y múltiples, digamos, redes, yo puedo decirle algo. Yo muchas veces me represento el tratamiento. Imagínese un cubo, y dentro de ese cubo, un cubo por supuesto tridimensional, imagínese el cubo si tuviéramos un montón de redes, tanto verticales como horizontales, que se conectan todos, y el cubo está lleno de pequeños nudos, como la red de los pescadores. Y cada red es una representación, o es un afecto, o es un deseo, o es un elemento de la historia, o es de la historia del pasado, o es un elemento del futuro. Entonces yo tengo que trabajar conectando todo eso, viendo qué sentido tiene todo eso. Entonces a nivel colectivo tenemos que hacer igual, tenemos que encontrar sentido para, a partir de ese sentido, crear nuevos modelos y nuevos paradigmas. Cuando yo le digo al paciente, es porque he creado nuevamente un modelo, un mini modelo puede ser, pero también ese mini modelo cada vez se va creando un modelo general de lo que es el problema, las soluciones que yo he de ofrecer a ese paciente. Bien, entonces esto sería una parte del tratamiento, el encuentro de sentido de las cosas que nos están ocurriendo y que vienen de muy atrás y que tienen mucho que ver con este sistema que tenemos, que es un sistema, como ustedes saben, ¿qué es el sistema capitalista? Pues un sistema basado en la propiedad privada, en el mercado libre, en el beneficio y en el que la propiedad de todos los medios, sean la tierra, sean las ideas, sean los medios de comunicación, sean las empresas, sean los proyectos, están en manos de unos pocos. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo que propicia, es por esencia eso, es el mercado libre en la propiedad privada, o sea, la propiedad está sacralizada, la propiedad privada dentro de este modelo. Es decir, usted puede tener todo lo que pueda tener, y si todo lo que pueda tener es medio mundo, pues medio mundo, y cuando usted tenga medio mundo se tendrá que arrodillar ante usted, porque ese medio mundo dependerá de usted, claro que sí. Este modelo produce dependencia, produce pasividad, produce poner nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestros proyectos y nuestros deseos en manos de unos pocos, porque esos pocos son los que tienen el poder y esos pocos son los que crean los proyectos. Y cuando usted llega a ese proyecto, el proyecto ya está creado y usted entra como un elemento, como un peón, tenga usted título superior o sea usted analfabeto, da igual, pero usted entra como un peón dentro de un lugar que ya ha sido diseñado por unos pocos privilegiados que son los que tienen el poder. El poder en cualquier, por ejemplo, medios de comunicación. Pues por ejemplo, el señor Berlusconi en Italia tiene, ustedes saben, tiene la mitad de los medios de comunicación son del señor Berlusconi. Por eso, claro, ha creado un partido, tiene todo el poder que tiene, porque tiene un montón de medios, periódicos, canales de televisión, emisoras de radio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene un poder inmenso. Y así en otros tantos países. Evidentemente no podemos seguir así. El poder reside en el pueblo. Y lo que tenemos que hacer como solución a este problema que tenemos ahora no es la tiranía, no son los golpes de Estado,
no son que los militares ocupen el poder. No, no es eso. Es más democracia. Más democracia. ¿Y la democracia qué es? Que el pueblo, que todos los ciudadanos, creemos entre todos, pensemos entre todos, elaboremos entre todos las ideas y entre todos demos soluciones. Esto que hacemos de poner en manos de los políticos toda nuestra capacidad, todas nuestras ideas, todo nuestro sentimiento, todos nuestros proyectos, que luego muchas veces están infinitamente alejados de nosotros y hacen, crean unos proyectos que no tienen nada que ver con los ciudadanos y que están completamente alejados de los ciudadanos. Esto no puede seguir así. Tenemos que crear otro tipo de democracia, más democracia y mejor democracia, donde sea el pueblo, los ciudadanos, los que tengan el poder. Fíjense ustedes que en el siglo XXI, por ejemplo, ahora aquí en Europa, en España, la gente está mucho más formada, muchísimo más formada que en el siglo XVIII y XIX. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que si todos los recursos que tenemos con esa formación, los podemos ponerlos en común y colectivamente sentir la fuerza que tienen todas esas ideas, podemos crear muchos proyectos muy diferentes que den un vuelco a este sistema capitalista. Ahora bien, también digo una cosa, hay gente que se desespera enseguida. Cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de una solución de hoy para mañana. No, 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 hombre, no, ni mucho menos. Estoy hablando de una solución que quizá dure siglos. Fíjense ustedes, siglos, estoy diciendo. Desde el siglo XVIII hasta aquí, ha habido un avance espectacular. Mire, voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes en la mujer. ¿Qué era una mujer en el siglo XVIII? ¿Qué derechos tenía? Nada de nada. Nada de nada. Así de claro. Ahora, en la sociedad española, una mujer es un ciudadano con todos los derechos del mundo. Trabaja, ocupa lugares importantes en la política, en las empresas, en la vida familiar, en la vida social, en las relaciones de amistad. Ocupa un lugar importante, pero eso no ha sido así. Por tanto, realmente vean ustedes que esa solución del problema de la mujer, que no digo que haya acabado, pero ha tenido varios siglos de trayecto. Ha seguido un largo trayecto hasta llegar a esta situación. Por tanto, no estoy pensando de una solución de hoy para mañana, estoy pensando que tenemos que poner los pilares de una sociedad que tiene que empezar ya a funcionar de esa manera, a funcionar de esa manera. Bien, otro aspecto del tratamiento que quería hablarles es lo que yo digo, llamo cambio y resistencia. Fíjese que en todo tratamiento hay dos aspectos. El paciente viene con un deseo de cambio. Por supuesto, porque si no, no estaría aquí. Pero también hay una gran resistencia al cambio. El cambio no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando la personalidad se ha integrado, se ha hecho un sistema personal, y entiendo por sistema que todos los elementos de un ser humano, las ideas, las relaciones, los sentimientos, los afectos, los deseos, etcétera, los sueños, las ilusiones, todo eso forma un sistema y se organiza de una determinada manera en cada persona. Por tanto, eso cuando ya se ha organizado, cuando ya se ha convertido en estructura, no es fácil deshacerlo, es muy difícil y muy complejo. Por tanto, a nivel social va a pasar igual. Toda esa estructura social que hemos formado, esta estructura social capitalista, que ya está engranada, que lo condiciona todo, que tiene una serie de elementos completamente atornillados, no va a ser fácil desatornillarla, no va a ser fácil organizarla de otra manera. Es una lucha constante de años, de decenios, de siglos, de mucha gente luchando en un determinado sentido. Por tanto, ojo, tenemos deseo de cambio, pero no olvidemos que dentro de nosotros también hay una gran resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el sistema capitalista? El sistema capitalista ha conectado con aspectos de nuestra personalidad y los ha, los ha
alimentado hasta el infinito. Por ejemplo, el placer, la comodidad, el ansia de riqueza, el narcisismo fácil, la fama, el dinero, el aislamiento. Por ejemplo, fíjese, vivimos en edificios, con pisos, cada uno en nuestra casita. A veces no conocemos ni al vecino de al lado. Fíjese ustedes qué manera de vivir, que no conocemos ni a nuestros propios vecinos, que no podemos compartir con ellos muchas cosas porque ni siquiera los conocemos. Es una aberración. Hay que crear otros sistemas nuevos donde nos conozcamos, donde podamos conocernos, querernos, compartir las ideas, y habrán conflictos, claro que sí que hablan, y muchos, pero lo mismo que en un tratamiento hay muchos conflictos, surgen muchos problemas en un tratamiento, muchos problemas, y tiene que estar el terapeuta y el paciente, tienen que estar preparados, tienen que poner lo mejor de sí mismo para ir avanzando, y esto tiene que ocurrir también en la sociedad civil, Entonces, este sería otro aspecto, que hay deseos de cambio, pero también hay muchas resistencias al cambio, porque también podemos buscar salidas fáciles, como es el narcisismo. El narcisismo del desarrollo personal, de la realización de una vocación, de tener un proyecto solidario, fraternal. Ese sería el verdadero narcisismo, el que hace una cosa no para salir en la foto, no realmente para tener una imagen, para ser más que los demás, a través del tener más que los demás, no para a través de tener un coche, un buen coche o una buena casa, y decir yo soy más que los demás porque tengo un buen coche o una buena casa o tengo tanto dinero. Ese es el narcisismo de muerte, ese es el narcisismo fácil, ese es el narcisismo que ha estimulado, provocado, motivado este sistema. Y nos ha metido a todos en ese tipo de narcisismo de muerte, que nos lleva al desencanto y nos lleva a todos los problemas que tenemos. Bien, ese sería otro aspecto. Un tercer aspecto es lo que yo llamo que en ese proceso terapéutico, en ese tratamiento individual y social, hay lo que yo llamo caos y cosmos. Mire, en un tratamiento hay muchos momentos de desorganización. ¿Qué quiere decir desorganización? Que el paciente, y muchas veces también el terapeuta, están en un momento en el que, debido a que se ha ido avanzando, o a veces también puede ser por un error, pues se crea un momento de angustia, un momento donde todo está, parece que esté caótico. Puede haber mucha ansiedad, puede haber desesperación, puede haber así como que parece que todo se viene abajo. Esto no es que el tratamiento, muchas veces eso no quiere decir que el tratamiento vaya mal, eso quiere decir que tiene que haber una deconstrucción para luego poder construir algo. No podemos coger un edificio que está en ruinas y tenemos que sanearlo para poder arreglarlo bien y para poder hacer una reconstrucción de ese edificio. Pues igual pasa a nivel individual en una terapia, a nivel terapéutico que a nivel colectivo. Es decir, no podemos realmente, van a haber momentos de angustia, van a haber momentos de caos, van a haber momentos que parezca que surgen problemas sociales graves, problemas que parece que nos hemos equivocado de camino, que parece que las cosas no salen como queremos. Pero eso es normal. Es normal dentro de un proyecto en el que tiene que haber cosmos y caos. Pero muchas veces en la terapia, cuando surge eso, y tanto el paciente como el terapeuta empiezan a pensar, de ese caos nace el cosmos, nace el entendimiento, nace la comprensión, nace el orden, nace el avance, nace el sentido, nace una nueva luz en la mente de esa persona, y un nuevo avance, y una nueva situación, una nueva forma de situarse ante él mismo y ante su vida. Esto va a ocurrir igual en la vida social. Ahora mismo aquí en España, por ejemplo, pongamos, hay un gran desencanto social, una gran crisis social. El otro día teníamos 6.300.000 parados. Entre los jóvenes hay el 57% de paro entre los jóvenes. Es una verdadera barbaridad. Todo esto no ha surgido porque sí, ha surgido porque hemos hecho muchas cosas mal.
a nivel colectivo y a nivel, por ejemplo, a nivel individual, pues habíamos pensado que todos podíamos ser ricos y que todos podíamos comprarnos muchos pisos y tener coches maravillosos y vivir muy bien. Pero ¿qué pasa? Que este sistema había inoculado en cada uno de nosotros el afán de riqueza, el afán de poder, el narcisismo fácil, el placer fácil, la comodidad, el espíritu de ricos. Y resulta que hemos llegado a un momento en el que nos damos cuenta que así no podemos seguir, que no podemos seguir ni a nivel individual ni a nivel colectivo, y tenemos que ponernos a pensar para buscar soluciones. Entonces, repito, caos, desorden, desorganización, problemas, conflictos tiene que haber, pero de ahí, pensándolos, analizándolos, sometiéndolos al análisis individual y colectivo, tiene que salir algo nuevo. Y así avanzamos, y así avanzamos durante muchos años, durante siglos, y el avance tiene que ser constante, todos los días de nuestra vida y todos los años. Bien, este sería otro aspecto del tratamiento. Y ahora ya quiero referirme a, digamos, a la fase final del tratamiento. La fase final del tratamiento es una fase en la que tanto el terapeuta como el paciente han comprendido ya lo fundamental, lo más importante de aquello que empezaron a trabajar en el diagnóstico. Se han dado cuenta de qué sentido tenía todo aquello. Han descifrado ese sentido, han buscado las claves, y fruto a que han encontrado las claves han ido avanzando. Y ahora ya empiezan a pensar en dejar aquella relación. ¿Por qué? Porque el paciente ya se encuentra con la capacidad suficiente para con un conocimiento suficiente sobre sí mismo para poder andar solo, para poder ir solo, para poder caminar solo. A nivel colectivo, si vamos caminando juntos, si vamos avanzando, llegará un momento en que no necesitemos la custodia ni la tutela de tanto capitalista, ni de tanto político, ni de tanto señor que quiere realmente arreglar nuestra vida y quieren realmente imponernos sus modelos y su voluntad, sino que la sociedad será aquello que los ciudadanos, entre todos, colaborando y creando nuevas instituciones muy democráticas, mucho más democráticas que estas, queramos a ver en qué queremos convertir este mundo. Y cuando lleguemos a ese final de ese tratamiento colectivo, habremos avanzado mucho y realmente podremos saber qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, porque hemos hecho un proceso de conocimiento profundo y de crear nuevas formas de vida, nuevas estructuras, nuevas organizaciones, nuevos sistemas mucho más acordes con lo que realmente necesitamos y somos los seres humanos. Esto sería el final del tratamiento individual y el final de, digamos, de ese proceso colectivo que debe desembocar en ese punto.
Bueno, de nuevo hemos cambiado de posición y ya estamos acabando este vídeo. Y quiero despedirme de ustedes, pero antes, evidentemente, quiero darles las gracias. Darles las gracias a todos aquellos que entran a ver los vídeos. Y yo quiero que lo mismo que acabo de decir, que la solución a los problemas es una solución colectiva, en este proyecto que es este blog, ustedes deben formar parte, me gustaría que formaran parte de una forma activa de este proyecto. Ustedes pueden colaborar con sus comunicados, no a través del correo individual, sino a través de la sección de comentarios, porque cuando ustedes me envían un correo particular, lo leo yo solo, pero si ustedes ponen ese correo en comentarios, es un correo que a través de ese forma un debate, y todos lo pueden ver, y todos lo pueden comentar, y a su vez pueden contestar a esa respuesta suya, otros también pueden contestar y puede enriquecerles lo que ustedes dicen. Y a veces hay correos que ustedes me envían a nivel individual que son muy interesantes y que yo les agradezco mucho. Pero envíenlos a comentarios, aunque tengan que poner, si no quieren poner su nombre, pongan un otro nombre, el que ustedes quieran, y ahí pueden hacer su comentario, pero eso puede generar un gran debate con todos aquellos que entran en el blog. También quisiera decirles a los suscriptores que queremos darle las gracias, tanto a José Luis ya saben ustedes, lo digo, por José Luis está aquí detrás de la cámara, es el que lleva la parte técnica de este blog, es un gran profesional de los medios de comunicación, y bueno, este blog no sería posible sin su ayuda y su colaboración y su aportación. En la página web está también su correo, por si alguna vez alguien de ustedes quiere enviarle un correo a él y quieren que él le conteste directamente algo, pueden hacerlo. Él también le contestará directamente a ustedes sobre la parte técnica, pueden hacerlo también. Bien, entonces quiero decir que yo quiero dar las gracias a los suscriptores, porque de alguna forma ser suscriptor es un paso más, es estar en el blog de una forma más asidua, de una forma más constante, de una forma más implicada. Y por tanto, yo les rogaría que se hagan suscriptores para que el blog sea cada vez un también. Hemos hecho este blog, José Luis y yo, como un instrumento para cambiar las cosas. Mire, les voy a decir una cosa. Este vídeo que acabo de grabar a mí me ha llevado de preparación muchas horas. Cuando digo muchas horas, no les puedo decir que por lo menos 30 horas. Yo no cobro un duro por esas 30 horas, ni un duro. Podía dedicarlo a otras cosas, a pasear, a divertirme, a tomarme unas cervezas. No, lo dedico a ustedes, y lo dedico a este mundo, a esta sociedad. Dedico mi tiempo para hacer algo para cambiar esta sociedad. Hagan ustedes lo mismo. Creemos entre todos esa red. A través de este blog podemos crearla. No sean ustedes elementos pasivos. Implíquense en el blog. Den ideas, den sugerencias. Vamos a procurar llevarlas a cabo en la medida que podamos. No somos limitados, pero también estamos dispuestos, estamos disponibles. Hagan ustedes uso también de nosotros en la medida en que podemos. Bien. Y en este sentido, también decirle una vez más que en el blog tienen ustedes mi correo, mi dirección, mi teléfono, etcétera, etcétera. Hoy les he dicho por primera vez que pueden ustedes también dirigir correos a José Luis Chinesta. Imagínense que alguien de ustedes tiene interés en crear un blog. A lo mejor José Luis puede darle sugerencias. Manden ustedes un correo, ahí tienen, en el blog está su correo, pueden enviarle un correo y decirle, oye, José Luis, dame unas sugerencias porque quiero hacer esto desde el punto de vista técnico, y él se las podrá dar. Es un gran profesional, él ha trabajado, he trabajado en una empresa de televisión aquí en Valencia durante muchos años, y está dentro de este mundo de la informática, de los medios de comunicación. Bien, bueno, pues bueno, quiero enviar una vez más un especial saludo a todos los países hermanos de América y también a los hermanos de habla hispana de Estados Unidos que nos siguen con gran interés. Siempre digo algún país, pues hoy diré otros, por ejemplo, diré Panamá, diré Puerto Rico, diré Honduras, diré
Chile, diré Colombia, diré Perú, diré Venezuela, diré México, a todos esos países hermanos y otros que me dejo, que me olvido, pero no lo hago porque no me viene ahora mismo a la cabeza el nombre. Mi saludo, mi gratitud, porque nos siguen mucho desde estos países. Espero que las cosas que les digo puedan ayudarle en sus países a cambiar las cosas, a convertirse en elementos de cambio de este mundo, a no ser elementos pasivos, a no quedarse aislados, a compartir con los otros, con los demás, proyectos comunes. Háganlo, háganlo. Bueno, muchas gracias. Y también a todos aquellos que aquí en España siguen el blog y, como ya he dicho, en otros países de habla inglesa y también todos aquellos personas de habla española que hay dispersos por tantos y tantos países que nos siguen, pues darle las gracias. Y que le estamos muy agradecidos, de verdad, porque para mí, al ser esto un proyecto que lo hemos hecho para poner nuestro grano de arena para cambiar las cosas, el hecho de saber que hay gente que se implica en este proyecto, aunque sea escuchándonos, aunque sea nutriendo su mente de los elementos que podemos darle, de alguno de los elementos que podemos darle, para mí es una gran satisfacción y ya es una recompensa a mi esfuerzo, a las horas que dedico a esto, que ya digo que son muchas y por las que no cobro absolutamente nada. Por tanto, muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Les adelanto una cosa. Esta misma semana, es sábado que viene, este sábado, a ver qué día es, José Luis, ¿qué día es el sábado? El día 4, vamos a grabar un vídeo colectivo, es decir, hay un grupo de personas de la enseñanza, de la docencia, van a ser tres personas, yo actuaré como coordinador, y estas personas vamos a grabar un vídeo sobre los problemas que tiene la enseñanza actualmente y alternativas y soluciones. Eso lo vamos a hacer el sábado, este sábado del día 4. Y la semana que viene, quizá este vídeo al principio, el otro más avanzada la semana, al final estarán ya colgados en el blog para que ustedes puedan verlos. Por tanto, las personas que se dedican a la enseñanza, profesores, padres, alumnos, maestros, universitarios, pueden ver el blog que se va a grabar el próximo sábado, que ya le pondremos un título sobre problemas de la enseñanza, de la docencia. Las personas que lo van a hacer, todos ellos son personas que están trabajando dentro de la enseñanza, pueden ustedes verlo y participar también en ese debate sobre este vídeo sobre la enseñanza. Bueno, buenos días y muchas gracias. Hasta pronto.